Hi, Roxy. Welcome. Hi, teacher. Good evening. Hi, good evening. How are you? I am fine. And you? I'm fine. It's the last day of class, right? How do you feel? Yes. Proud. Yes. You feel proud. Have you yes. finished the test and the certificate? Did you get the certificate? Yes. Good. Yes. Congratulations. Okay. Thank you. How did you feel? ¿Cómo sintió el test? Hello, María Estela. So-so, teacher. So-so, ¿por qué? ¿Qué parte le costó? No recuerdo bien, pero creo que había una de leer algo. Uh-huh. Esa, porque las demás sí estaban... en la última parte, ¿verdad? Ajá. Sí, la última parte era de leer. Solo esa parte le costó. Sí. De ahí todo normal, todo bien. Sí. Eso. ¿Y ya tiene su certificate? Sí, ya. Ok, muy bien, muy bien. La felicito. Gracias. No dieron problema a todos ustedes. Fue todo muy bien, porque... en otras ocasiones los grupos hay que estarlo presionando, ¿verdad? Para que hagan las cosas. Pero en esta ocasión no, todo fue muy bien. Ustedes solitos hicieron sus cosas. Y María Isabel, ¿verdad? ¿Cómo está? María Estela. No estaba leyendo el nombre, estaba en otro lado. María Estela. Su micrófono, María Estela, no le escucho nada. You changed my name. I changed your name. Mari. Pero ya fue en el último día de clase, ¿ok? Así que es perdonable. Es cuando más de memoria tuve que haberlo tenido, ¿verdad? Pues bien, ya. Pensé que no íbamos a poder conectarnos porque qué tormentas más exageradas. Sí, ha llovido bien fuerte. Con rayos. Sí, bueno, ayer quiso llover de esa manera, ¿verdad? Pero como que se detuvo. Sí, pero hoy sí cayó. Fue horrible. Hoy sí fue esa tormenta muy fuerte. Era sí. como dicen, tormentas eléctricas, ¿verdad? Eléctrica. Tormenta sí. eléctrica era, sí. Y bueno, a mí me extrañó no verlos conectados porque siempre son muy puntuales todos ustedes. Y de repente no verlos ahorita, yo dije, sí, tiene que ser por la tormenta. De seguro a muchos se les fue la energía, ¿verdad? Sí, estaba en algunas zonas y también el internet como que estaba fallando. ¿Y a usted cómo le fue con la energía? No, acá en Santo Tomás no se fue. Ah, ok. No se fue la energía. ¿Proxy? ¿Y por ahí? No, aquí en Lourdes tampoco, teacher. Tampoco. ¿En Lourdes vive usted? Sí. Ah, ok. Lourdes. Bastante lejos, pero sí llovió, ¿verdad? Sí, todavía está lloviendo. Sí, es que creo que en todo El Salvador, ¿verdad? Yo creo que sí. Ya se vino la época. Pero creo que son ya pocas, ¿verdad? Porque después de esto viene la época fresca. Primero Dios. Porque ha hecho mucho calor Ojalá. Últimamente. Sí. Ok. Good evening. Good morning, le iba a decir. A los demás que están conectados, good evening. ¿Cómo están? Hello. Good evening. Good evening. ¿Cómo están con la tormenta? Very good. Very good. No llovió muy fuerte. I got it a little wet. It rained. Rain. It rained a lot. Or a little bit. I got it. No, it rained a lot or a little bit? A little bit, okay. Ah, a little bit. Where do you live? What? Where do you live? In San Martin. Oh, okay. Yeah, it's far. It's far. So far away. Yeah, it's far away, far away. It didn't rain a lot. Yes. It rained.
A little bit. Okay, good. Thank you for sharing the information. Well, ¿cómo está con lo del certificado, Genaro? Have you finished? Ya, ya finished, teacher. Eso, super. ¿Y Daniel Palacios? La nota que tengo es 8, ya le digo, permítame. Ok. Ya le digo, la nota final. Pero ya obtuvo su certificado. Sí, ya. Very good, very good. Eso es lo importante, ¿verdad? Hay que llegar, a, bueno, del 80 para arriba, ¿verdad? Se puede. Y 80. Quiero ver, Carlos, welcome, 80. Carlos Arriaza. 80%, ¿verdad? 80%. Si usted alcanza esa nota, ya puede obtener su certificado, ¿verdad? Y pasar el nivel. Carlos, ¿cómo va con el certificado? ¿Ya está todo listo para graduarse? Sí, ya estuvo. Ok, muy bien. Bueno, vamos a hacer un repaso sobre uno de los temas que vi al final que estaba dando un poquito de complicación, ¿verdad? Esto es acerca de los infinitives, ¿ok? ¿Se acuerdan de los infinitives of complement? Infinitives of complement. Eso vamos a hacer un review ahora, ¿ok? Infinitive of complement. ¿Qué se acuerdan que es un infinitive of complement? Ahí están los ejemplos. A subject complement is a phrase that describes or explains the subject of a sentence. Okay? For example, your goal is to make the best invest possible. The subject is your goal. And the subject complement is to make. Ahí es donde se encuentra el infinitivo, ¿verdad? To make, to cook, to study, etcétera. ¿Sí se recuerda? La partícula to al verbo lo hace infinitivo. No, el to. To al el to. El to es en lo que lo convierte en infinitivo, ¿verdad? El al verbo. Al verbo, sí. Ajá. To make, to study, to have. Their dream was to have a big kitchen. What was her dream? To have a big kitchen. Okay. Su sueño es tener una gran cocina. Cocina. Es el sueño de todas las mujeres. No. ¿Qué dice de eso, no. Estela? No, dice Estela. Kitchen. No. My Yo no dream. Cocino. No, no, que nos no haga dice. Tamales. Que nos haga tamales, dice, mire, María Estela. Ole, pupusas. O pupusas. ¿Puede hacer pupusas? Yes, tamales, eso. Pupusas. Ah, mire, qué bien, ya sabía. Entonces, ¿quién fue el que habló? José. Ajá, no, Daniel Palacios. Daniel. Sí. Sí, mire, hay que hacer, ¿verdad? Bueno, de hecho, hoy para celebrar la despedida hubiéramos traído tamalitos a la clase, hechos por María Estela. Ok, entonces esos son los infinitives, ¿verdad? Vamos a ver, si usted se va a la plataforma, voy a dejar de compartir aquí ese ejemplo pequeñito que tenía para ustedes. Si usted se va a la plataforma y recordamos ese tema. Perdón, es este. Infinitives of complement. Permítame. Vamos a ver. Vamos a revisar un poco sobre ese tema. Y vamos a hacer unos ejemplos, ¿ok? Knowledge check. Infinitives of complement. Ok. What should I do for a sore
throat. Okay, what should I do for a sore throat? ¿Qué debería de hacer para sore throat? What is the meaning of sore throat? ¿Alguien está hablando con micrófono apagado? Garganta, malestar de garganta. Dolor de garganta, muy bien. Dolor de garganta. Sore throat. Sore así throat. Como anda la teacher ahorita. Me too. Ajá, es por estos cambios de clima, ¿verdad? Que se, yes, se daña un poquito la garganta. Yeah. But what should I do? What should I do for a sore throat? Recuerden que en este tema ustedes me estuvieron recetando algunas cosas, ¿verdad? It's important. Hay algunas expresiones que se usan para introducir la frase, ¿verdad? For example, it's important. It's a good idea. It's sometimes helpful. Aquí están, se han confundido. Aquí se tiene que escribir sometimes y dice someitmes. Está mal escrita. Sometimes, ¿verdad? Sometimes. It's important, ¿verdad? Es importante que para introducir el infinitive complement, ¿ya? El infinitive of complement. Entonces, ¿qué me recomendarían? What should I do for a sore throat? It's important. It's important to take some tea. To take some tea, okay. What type of tea? Manzanilla, ¿cómo se dice? Camille. Chamomile. ¿Qué más? Ginger tea. Do you know what is ginger? Jengibre. Okay. It works, right? But vitamin C. It's really, I don't know, picante. No sé si lo sienten picante. Yes. Hot. Yes. Yeah. Bueno, para los niños quizás no es muy, muy recomendable, ¿verdad? ¿Qué te dijimos? Ginger tea. It's not recommendable for kids, I think. Ginger and honey. Okay, very good. What about the cinnamon? What is the cinnamon used to? Canela. Uh-huh. What do you use the cinnamon for? ¿Para qué se usa la canela en las enfermedades? You should use, or it's important to drink cinnamon for what? ¿Para qué ocupa la canela? Digestive problems to stomachache. If you have a stomachache, yeah. Very good. Okay. Ahora, yo les voy a hacer una oración y ustedes van a darme una recomendación para esas oraciones que les voy a presentar. Okay? Usando, it's important to do this and this. Excuse me. It's recommended to do this and this, etc. Okay? Yo con tos y María Estela comiendo sandía. Ajá, Maristela. Okay, so you have to give me the recommendations. Hey, more people is coming. Welcome. How are you today? Thank you, teacher. Good evening. Good evening. How are you today? Good evening, teacher. Hi, Jose. Nice to see you. Well, it's not nice to see you because I cannot see you. But good evening. Estamos repasando el tema de los infinitives of complement. ¿Qué recuerdan sobre infinitive of complement? No sé si vieron antes de que quitara la pantalla. ¿Sí? ¿Ya habían visto? ¿De qué se trata infinitives of complement? ¿No? ¿No se recuerdan? Vaya, yo les digo, I have a flu. What do you suggest? Lenguaje, ¿verdad?
It's important to take some aspirin or vitamin C. Excellent. It's important to drink or yeah, some vitamin C. What else? Okay, voy a dar algunas recomendaciones. No encontré la tablita para escribir. No sé por qué. Tendría que estar acá. Pero yo le voy a escribir en el chat algunas problemas y ustedes me van a dar las suggestions. ¿Ok? Ok, let me see. No solo van a ser problemas de enfermedad. Puede ser cualquier tipo de problema. ¿Ok? I didn't. Esa es una. Take the bus. On time. And I have to arrive to school earlier. What do you suggest? School, sorry. School is like this. School earlier. What do you suggest? Ok, piensen. Les doy tiempo para pensarlo y me escriben ahí las suggestions. Les voy a presentar en pantalla algunas ideas de lo que se vio en esa clase usando los infinitives, ¿verdad? It's important to take some. It's important or it's a good idea to. It's sometimes helpful to, etc. Okay? This is why you can do it. What you can tell me. ¿Contestamos en el chat? Yes. Ok. Oh, I have three answers. Good, Carmen. It's the best option. Oh, but I forgot to say, to mention that I don't have any money. It's important to take an Uber right now. It's important to get up early, earlier. Oh, very good, Roxy. You should take a taxi. Okay, but what happened if I don't have money? I have to arrive to my school earlier. I have to, but I didn't take the bus on time and I don't have money. Ah, good, Jose. It's important to sleep earlier the night before. The night before, good. Good compliment. Yeah, and Ah, good, Carmen, good. But what happened if I don't have my teacher's telephone number? Tell me more suggestions. Carmen gave me two suggestions, but there are some people that is not participating. Yes. Someone else? María Estela, Carlos Arriaza, Genaro, you have to answer. Yes.
Listen to the problem. I cannot take a taxi. I cannot take an Uber because I don't have money. I cannot call my teacher because I don't have her cell phone number. I don't even have the school cell phone number. What should I do? Well, the option from Jose and Roxy, I think, probably is one of the correct options, are one of the correct options. Well, it's the same. They said that I should wake up earlier, the day before. Yes, that is one of the good recommendations. What else? The people that is not participated, go ahead. Okay. Okay, some people didn't participate. Well done. Okay. I'm going to tell you or write another problem, but now you have to write and tell me at the same time. I need to hear you. Okay. I have a test today. I have a final test. Okay. The final test is I have to present or to make a presentation. Do you know what is to make a presentation? But I forgot my USB. That is the problem. I have a final test today. I have to make a presentation, but I forgot my USB memory. I have all the information there. What should I do? ¿Qué les ha pasado eso? En la universidad. ¿No? Que tengan que presentar algo sumamente importante y olvidan la memoria. Pero ya el tiempo de la presentación está llegando. Okay, Roxy, good job. It's important to save the information in your cell phone. Good job. Good job. Ahí está utilizando el infinitive of complement. Y también está utilizando las palabras para introducir. It's important to save the information in your cell phone. Muy bien, Roxy. ¿Qué más? Todos los demás, you have to participate. Les quito el diploma porque no están participando los demás y tienen cámaras apagadas. Ya vamos a ir por sus diplomas. Todos tienen ya sus diplomas. José, did you get the certificate? Dice Carlos Arriaza, it's important to upload information at the, oh, at the cloud. The information in the cloud.
Da, le falta the information in the, is no at. At se usa para lugares, ¿ok? Lugares. Okay. Lugares como el cine, el restaurante, etcétera. Lugares. At. Y aquí es subirla en la nube. In, colocarla dentro. In the cloud. José dice, it's good idea, or it's a good idea. Le falta a. It's a good idea to have or to do another copy on another USB. Tener dos. Okay. Carmen dice, it's a good idea to call your parents. Ah, muy bien. Sí. Entonces los demás sugieren algo que ya no se puede remediar porque tuvo que haberse hecho antes. Carmen está dando una solución en el momento. ¿Qué tengo que hacer en el momento? It's a good idea to call your parents and ask them to bring your USB. Sí, muy bien. ¿Y si no están en casa, andan trabajando? Es que mire, cuando pasa una cosa, pasan todas de un solo. A mí, yo me recuerdo que algo así me pasó en la universidad. ¿Nunca les ha pasado eso? No, es que la memoria como es tan pequeñita, ¿verdad? A veces es lo que olvidamos meter. Ok, Daniel dice, it's important to have a copy on laptop. Ajá. It's a good idea to pray. Exactly. It's a good idea to pray to God. Yes. Sí, porque solo así va a tener calma la persona, ¿verdad? Si no, nada de calma. It's a good idea to call to your brother, send the information to your cell phone. También. ¿Y si no tengo hermanos, María Estela? Vaya. Hoy lean. Hoy lean ustedes que yo estoy hablando en esta clase ahora y se supone que son los graduados. It's a good idea to call your brother or your sister or your mother, father. Send a toda la familia. To your cell phone. Ok, muy bien. Thank you, María Estela. María Estela, ¿verdad? Yes. Otra vez te cambié el nombre. Ok. Lean sus oraciones. Genaro. It's a good idea to another in Chuler. To write. To write in the schedule. ¿Por qué anotarlo en la agenda? Ah, para que no se olvide. Okay. Okay. It's a good idea to write. Yes. True. On the schedule. True. Okay. Okay. Para los demás, José, lea su oración, por favor. Están cenando todos. Okay, it's a good idea to have or to do another copy on another USB. ¿Qué más? Another sentence, it's a good idea to pray to God. Okay, thank you. Hasta con expresión, así está bien. Carmen. Díganos su oración. It's a good idea to call your parents and ask them to bring your USB. Thank you very much. Okay. Ah, ya está la oración de José. Carlos Arriaza, dígame su oración. It's important to upload information in the cloud. Ajá, okay. Roxana, Roxy. ¿Qué más, Roxy? Ya no hice otra, teacher. ¿Cómo? No, la que tiene al inicio, solo leer. Okay. It's important to save the information in your cell phone. Okay, it's important to save the information in your cell phone. Ahora, otro problema más. Otro problema más que lo va a pensar Carmen. Carmen va a compartir un problema y los demás le van a dar una sugerencia.
De problemas está hecha la vida, ¿verdad? Así que podemos crear un problema rápido. Por cierto, quiero felicitarlos porque es uno de los grupos que no tuvieron necesidad que estarlos presionando para terminar la plataforma y para obtener su certificado, ¿verdad? Hicieron todos solitos. Los felicito. Son unos niños buenos. Así sigan en los otros módulos haciendo las cosas sin que los estén presionando porque hay momentos que se ha tenido que hasta llamar a los alumnos por teléfono para decirles que por qué no han llenado la plataforma. Y en este caso no hubo ningún problema. Así que los felicito por no crear problemas a la teacher. Súper bien, súper bien. Good guys, good guys. Ahí está el problema de Carmen. I have to do the budget for tomorrow, but I don't have all the information. Okay. Oh. But does someone have to send you the budget or the information for the budget? Yes, for all, for each, all my team. Okay. What do you suggest? I have to do it. A ver, escriban algo, chicos. What do you suggest? It's important to send an email for the team. Ah, okay. To the team. It's important. Y le faltó el to send también, ¿verdad? Estamos practicando los infinitives of purpose. ¿Te recuerdas, José, que en este tema usted hizo esa pregunta? Como que no estaba muy claro. El uso de los infinitives, el to. Oh, sí. Ajá. Sí, ¿verdad? Correcto. En la plataforma salí mal. Ah, con ese tema. Sí. Pero se puede corregir. Y luego corregir, sí, correcto. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Entonces aquí, Roxy, ¿verdad? Hay que agregar el to send an email to the team. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Nadie le recomienda nada a Carmen? Eso está bien lo que dijo Roxy, ¿verdad? How many people are in the team, Carmen? A veces también eso se complica porque hay que enviarles a todos y son muchos, ¿verdad? Only five, teacher. Okay, only five. So that's a good team. It's important to send an email to the team. Yeah, good. Good job, Roxy. Bueno, solo a Roxy le vamos a dar el certificado. Chicos, ¿qué están haciendo? Hoy se han portado mal. ¿Ya no lo voy a felicitar? Todos con cámaras apagadas. No están participando. Vaya. Thank you, Carmen, for the problem. Ahora nos va a generar un problema. Vamos a ver, Genaro. Escriba un problema, Genaro. Ok. Vamos a ver de qué están rodeados ustedes en la vida cotidiana. It's a, José, it's a. Siempre se olvida el a. It's a good idea to call a best. To call your best friend. Ese A, páselo para a good idea.
to call your best friend. No sé si me están comprendiendo. No sé si están ahí. No responden. Ok, Daniel Palacios. Read your sentence, Daniel Palacios. ¿Un problema? No, la oración. Ah, it's important to call so that I can send you the information. Es la sugerencia que le doy a Carmen. Sí, pero to call a quién. Ahí tiene que decir a quién. It's important to call. Yeah, okay. Ajá. Eso, that está bien. Tiene que haber una coma. It's important to call the team so that I can send, so that they, para que ellos le envíen la información. Genaro, ¿ya tiene el problema? Yes, teacher. Escríbalo, please. Estamos esperando. We're waiting for you. Yes, teacher, what should you do for a fever? What should you do for a fever? Repeat. What should you do? What should you do for a fever? For a fever. What should you do? Y le falta el question mark, okay? Yes, teacher. Okay, what should you do for a fever? ¿Qué le responde Edgardo? Hey, welcome, Edgar. El two, Roxy, ¿verdad? Good night, it's teacher. Important. Hello, Edgar, how are you? So fine, teacher. Okay, very good. It's important to take pills. No puedes decir porque es una. Y está diciendo pills, son muchas. Estamos repasando el tema de los infinitives of complement, Edgar. Okay, teacher. Okay. Cuando hay algún problema y ustedes dan una sugerencia usando el to. Okay. Okay. Entonces dijo Genaro, what should you do for a fever? Y le dice Roxy, it's important to take some pills. Ahora, María Estela, vayan leyendo sus oraciones. No me escucha. Yes, it's necessary to take acetaminophen. Enough water? Yes, enough water. Suficiente agua. Excellent. Yes. Thank you, Maricela. It's a good idea to rest. Ajá. Okay. Okay, good. Es lo mismo que dijo Carmen. Dígalo, Carmen. It is important to take a rest. Okay, thank you. ¿Qué recomendó Roxy? ¿Ya corregido? No, teacher. Okay. Ahorita. Bye. Edgar. Edgar, presente a usted un problema, Edgar. Y que ellos le den sugerencias. Pero un problema complicado. Complicado. Yo sé que usted no tiene ningún problema, ¿verdad, Edgar? No, ¿verdad, Edgar? What do you recommend with the work? Escríbalo. Okay.
Okay. What to take some pills. You recommend. Ese es para Roxy. To take some pills. Some pills. It is important to go to the doctor. Okay? It is important to go to the doctor. Pero dígalo, Carlos. Quiero escuchar cómo habla en inglés. It is important to go to the doctor. Okay, thank you. The question, the next question. Ajá, Edgar, ahí está. Marita, la compañera. Apúrese, apúrese. La compañera no puede esperar más. Eso, bello. Ah, ya me hacía falta Edgardo, ¿verdad? Ya sentíamos la clase un poquito apagadita. Ya estamos ready. Es que acababa de venir, hombre. Sí, me imagino. Más con la tormenta, sí. ¿Verdad? Ah, cabal, está lloviendo también. Hoy le va a tocar contar un chiste de despedida, Edgardo. Uy, no me puedo. ¿En serio? No, casi no me puedo. Ah, pues va a cantar ahora la de More Than Words. Chica. More Than Híjole. Words, esa. Aquí hay más cantantes, aquí hay más cantantes y músicos también. Ah, ¿de veras? ¿Quiénes? Yo creo que sí, hay músicos por acá, guitarristas parece que hay. No me acuerdo quién dijo que podía tocar guitarra. Callado están, mire. Hoy son el club secreto, es mini espías. Todos están ahí callados y con cámaras apagadas. Híjole. ¿Qué? Vaya, ese puede ser un problema, mire. What do you recommend? Ajá, ¿qué recomendamos para los que tienen las cámaras apagadas y no quieren contestar? Están rebeldes hoy. ¿Qué recomienda, María Estela? ¿Qué les hacemos? I recommend it's necessary to on the camera. Excellent. It's a last day. It's the last day. Yes, es como para... It's necessary to look. Ah, to look ya the face. ¿Y por qué las tienen apagadas? Vamos a ver, cuéntenme. Yo me mojé todo, por eso no la quería encender. Vale, tiene una razón. Vamos a ver los demás. Roxana, Genaro. Eso, hágale presión, Edgar. Hágale presión. Ahí está, ya están apareciendo. Qué bien. Como dijo María Estela, el último día que los vamos a ver y están ahí con las cámaras ahí de rebelde, ¿verdad? Sí, andamos en pijama, teacher. Andan en pijama, pues sí, así está bien. Teacher, the answer, the question, what do you recommend with the work is very stressful. It's a good idea when the job is very stressful. Yes. Hola, Genaro. Bienvenido. Nice to meet you. Yo ni me acordaba cómo era Genaro. Nice to meet you too, teacher. Solo dos veces lo hemos visto en esta clase, ¿verdad? ¿Sí o no, chicos? Que solo en pijama. Solo dos veces solo le encendió su cámara. Solo dos veces le encendió. Se fue a quitar la de Tiger. Tiger. Ya solo no se ve la falta, ya. Vaya, miren, hasta más amena se hace la clase viéndolo, pero con las cámaras apagadas. Es como que... Es que estoy escribiendo y por eso me cuesta. Pero ¿saben cómo se da la impresión? Que es como que usted va a hablar con una persona y la persona está así, dándole la espalda. Así es. Así que no hagan eso, chicos, con los teachers. Solo me hacen la sentir falta mal. Voy a llorar el último día. Estoy. Ay, la foto, pues. Miren que así desprevenido le voy a tomar una foto cuando menos sientan. Ah, por eso tienen las cámaras apagadas, ¿verdad? Porque les dije que les iba a tomar una foto. No, sí les voy a avisar. Va a ser al final para despedirnos. Ya faltan 10 minutos. O sea, Vela está viendo la de Batman. Hoy no se ve la figura de Batman. No, hoy estamos. Hoy está de rebelde, José. Está de rebelde, vaya. Ok, what do you recommend when?
Edgardo, when the work is very stressful. Vamos a ver, Roxy, ¿qué le recomienda a Edgardo? Some vacation. It's a good idea to take some time for relaxing. Oh, no, sí, María Estela. Solo a ella le voy a dar una medalla, y a Carmen y a Edgardo, que están aquí con todos los poderes, ¿verdad? Participando. Ajá, medalla de reconocimiento al alumno integral. ¿Verdad que sí? Está bien, está bien. Eso. Ahí les mando las medallitas. Vaya, vamos a ver. Eso, me gustó, María Estela. Muy buena recomendación. ¿Qué más? Genaro, ¿qué le recomienda al Mr. Edgardo? It's a good idea to take vacation or free time. Good. It's a good idea to take free time. Oh, What place do you recommend? What place do you recommend? Sígalo presionando, Edgar. Hágale conversation, ya ustedes ya tienen que hablar solo en inglés. Vaya, what place do you recommend, Genaro? También aquí Roxy, que le dijo que vaya a un spa. It's a good idea to play soccer or basketball player. Okay. Basketball is good for me. Yeah. Right. Oh. Yeah. I agree with you, Edgar. Okay. Vaya, hagamos un equipo, pues. Vaya, el teacher de educación física ahí, José, con la cámara apagada, y en lugar de decirnos, miren, hagamos un equipo. Teacher. ¿Ya ves? Okay. I played a lot of basketball in bachillerato, ¿cómo se dice? College. In high school. In my high school. Oh, really? Okay. Yes. Okay, puede tirar de tres, Edgar. Yeah, that's right. No problem for me. No se le ha quitado las energías para tirar de tres. No. Vaya, al fin encendieron la cámara por ahí. Ah, ¿saben por qué? Porque hablamos de deporte. O sea que de inglés no quiere decir nada, solo de deporte. Ok, ya faltan poquitos minutos para las 12, para la hora de los abrazos. Teacher. Sí, dígame. I have a mistake in part B of final exam. Pero en qué parte, ya para terminar. Ajá, final exam, part B. ¿Qué tenía de error? Part B, en donde teníamos que completar las conversaciones usando la forma correcta de los verbos. Debe leer detenidamente para saber la forma correcta. Dígame de los verbos. Dígame qué número es. Part B, the last one. Part B, the last one. I love travel in Europe. Es la parte del reading, ¿verdad? No. Part B, final exam. Final. The last part. One. Pero este es part F. Part B. Yeah, that's right. Part B. Ah, pues yo, espérame, teacher. No, pues yo estoy perdido aquí. Aquí estoy. Pues. Ajá. Final exam, dice acá. Espérame, quiero ver, teacher. ¿En qué parte quiero estuvo ver incorrecto? What do you qué? Ajá, espérame, teacher. Quiero ver el error. Déjame meter el error. Pero aquí tengo un error. Ese. Mire, aquí le están dando más recomendaciones, ve, los chicos, ve. Dice Daniel Edgardo, no, eso es usted. Bien, teacher, final exam es. It's important to breathe deeply every moment. Mire lo que le dice José, que respire a cada momento. Ah, okay. Part B, the final exam es, teacher. Contar hasta 10 le hubieran puesto, ¿eh? Oh, chica. To take
To take vacations. Parte... Vacations. No a vacations. Ah, okay. Good, vacations good. Or free time. Good. Es la parte B del el examen final. Parte B del examen final. Esta es la parte B. Ah. Mire, pues. La última, vaya hacia la última, ticho. ¿Esta? La última. Ajá, esta última tengo mala. Ayúdenme. I love. I love traveling. To travel. To travel. No coloco to travel. Lo que estamos viendo ahorita, los infinitive of purpose. Travel. Travel. Espérame, ticho, quiero ver. To travel. Travel. Voy a probar ahorita to travel. Pero aquí solo se coloca la respuesta, ¿verdad? No, teacher. ¿Qué colocaron, chicos? I love traveling. Así lo tenía yo, pero me lo puso malo. Ajá, love traveling y nada. ¿Y ustedes qué colocaron, los demás? Yo ahí también tuve problemas en eso. Es que debe de ser I love traveling or I love to travel, usando un infinitivo. Ajá, pero ninguna de las dos lo toma bien. Yo creo, no sé si alguien lo compartió y vi que le habían agregado el in, creo. Ajá. Quiero ver. Travel in. No. Pero alguien compartió este ejercicio y yo dije, está incorrecta la respuesta, pero el la plataforma la tomó como buena, pero estaba incorrecta. Ajá. Alguien pero que lo tenga bueno, chicos. Pero esas dos opciones, no, si hoy no tienen ganas de hablar, Edgar. Ayúdenme, no sean así. No, no está el 10 todavía. Están cansaditos, es que es lunes, ¿verdad? Es good. It's con good. Would love to travel. Mm-hmm. I good. Good. No, good. I would love. Yes. I would love to travel. Ah, okay. Uy, qué. Whoa. Gracias, Roxy. You're welcome. Me encantaría. ¿Verdad? Hey, gracias. Thank you, si Roxy. No fue Roxy. Si no fue Roxy, no tengo así que tiene que mandarle rosas. Ok, send Roxy. You're welcome. Con el permiso de la esposita, le vamos a mandar rosas a la compañera, digamos. Porque no tengo esposa, Titi. No, él. Va a pedir permiso. Ah. Se la ganó. Se la ganó las rosas. Vaya, sí. Ok. Entonces, si usted ve acá, es lo mismo. Está lo que estamos viendo, ¿verdad? El to, pero solo que se le puede agregar también, ¿verdad? Los modal verbs. Los modal verbs. Uh-huh. El would, should, etc. Uh-huh. Ok. Vaya. La última recomendación, bueno, no, antes de que terminemos acá. ¿Nadie más iba a preguntar de la plataforma? Y ya con eso termina, Edgar. Yo, yes, teacher. Yo, teacher, esas tres no las pude contestar yo. Ah, vaya. Aquí, we qué. Aprovechemos ahorita. Would like to have. Vamos a probar así. What do you hope to do? Es lo que estamos viendo ahorita, los infinitives of purpose. Esa sería la forma correcta de responder. Yes. Would like to have. Ajá. El tú es el que les faltaba. Pues sí, es lo que estamos estudiando ahorita, que eso no debe uh-huh. de faltar, ¿verdad? Infinitive. El infinitivo, por eso es que yo he tocado este tema ahorita, porque vaya, ahí ustedes le dieron recomendaciones de los problemas que estuvimos tocando durante la clase, dieron recomendaciones, y el tú, hay que enfatizar el tú, no se les olvide, chicos. No vayan a pasar al otro nivel sin el tú.
y lo van a seguir haciendo el error, ¿verdad? Ajá, Daniel, Palacios. Eso es lo que nos explicó ahora, que el tú es el que lo hace infinitivo, ¿verdad? Ajá, es que debe de ir, es ya parte de la regla, o sea, no puede decir, I would like have, no, es incorrecto, no se puede. What do you hope do? No se puede. Siempre el tú, no se les olvide el tú. Vale, entonces ahí agarre la copia y saque su certificado, imprímanlo ahora. Ya listo, ¿verdad? ¿Todos listos con eso? Sí. Bueno, los felicito, chicos. Les voy a tomar una foto y se la voy a mandar ahí de recuerdo. Solo que yo ando con superpoderes ahora. Yo, miren, ya vieron, vean. Sí. Es la luz. ¿Cómo, cómo? Solo la cara voy a poner porque no vale chulón. Vale, uno, dos y... No, pero miren, no tan serio, hagan un relajo. Vale, uno, dos y tres. Y esos son sus relajos. María Estelita, vale, otra vez. Uno, dos y tres. Que todos nos portábamos bien en la escuela. Solo tiene de, no, los, de los estudiantes bien, bien quietos y bien aplicados. Son los más quietos, los más aplicados y los más, sí. ¿Cómo se llama? Estudiante estrella. No, pero mire, ahí van a ver, el que nunca encendía la cámara hizo relajo al final. Ahí le voy a dejar la sorpresa. Pues. Ahí van a ver la foto en el grupo que hizo relajo al final. Hubo alguien que hizo un relajo. Voy a tomar dos, ¿ok? Otra más. Uno, dos y... Esta si quiero en serio. Bye. No, hagan relajo, chicos. Es el último día. Vaya, uno, dos y tres. Otra vez. Uno, dos y tres. Vaya, hoy sí, vaya, ya ven. Saquen el niño que llevan dentro. Ok, chicos. Fue un gusto estar con ustedes. Pórtense bien. En el otro grupo no anden apagando las cámaras. No le den espalda al teacher. Okay. Gracias. Thank you, teacher. Gracias. Por portarse bien. Bye, okay, bye. Felicidades. Bye. Felicidades por su logro. Gracias a ustedes por todo. Bye, chicos. Gracias, teacher. Bye-bye. Good night. Good night. Que descansen. Good night, teacher. Bye, Daniel Palacios. Bye. Bye-bye.